Alterheim. No sé por qué querría alguien venir aquí, pero aquí estamos. Huele mal. ¿Qué es esa cosa? Es rara. Sí, un material extraño. ¿Qué es esto? La niebla está maldita. ¿Maldita? Así es. Se puede respirar un tiempo, pero nos matará si nos quedamos. Más motivos para amar Niflheim. Mira aquí. Sí, señor. Veamos. ¡Qué curioso veros aquí! Me sorprende que estés aquí, Sindri. Esta niebla es asquerosa. ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues tienes razón. Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto. Los materiales que necesito están aquí, en el taller de Ivaldi, pero... naturalmente... están cubiertos por la niebla. Espera. La última vez que se vio algo así fue en la cámara central del taller. La entrada está cerrada, pero puedo haceros una piedra de acceso si tengo eco de niebla. Ahí está. Os aconsejo que no estéis mucho tiempo en la niebla. Ese hedor se os pegará al pelo, las armas, la armadura, y yo no tocaré vuestro equipo hasta que queméis todos esos bichejos en los fuegos de Muspelheim. Y además es letal. Encontrar ecos de niebla en el taller no debería costaros mucho. Seguir con vida es otro asunto. Bueno, cuando necesitéis algo, aquí estoy. Aquí hay algo escrito. ¿Todo este sitio se reorganiza cada vez que salimos? ¡Es increíble! Atreus, calma. Este sitio es peligroso. Ahí tienes creatividad enana, impresionante y peligrosa. Eso debe de ser la cámara central. Thank you.
Parece que encontrasteis suficientes ecos y estáis vivos. Impresionante. Sindri, ¿cómo fabricas algo a base de niebla? Por raro que suene, los enanos que vivían aquí creaban maravillas con las nieblas de Niflheim. Seguid atentos por si veis más ecos de niebla. Les doy todo tipo de usos. ¡Tengáis buen viaje!
Bien, ya estamos. Aquí la niebla es más fina. Qué bien. ¿Esa es la armadura? Está hecha polvo. ¿Puedes ponértela? No. Es demasiado pequeño y viejo. Se lo llevaremos al enano. Thank you.
¿Es eso lo que creo que es? ¿Un traste inútil? ¿Inútil? Gente de poca fe. Esta armadura la vistió el propio Ivaldi. Sí, ha visto días mejores, pero puedo restaurarla con más ecos de niebla y mitigará los efectos de la maldición de Ivaldi. A menos que haya algo de valor en este taller, no hay muchos motivos para seguir aquí. Visteis todos los cofres de la cámara central, ¿no? Y los artículos escondidos al fondo del almacén y, naturalmente, las tres rasgaduras del reino. Pero hay que tener cuidado con esas. ¿Por qué? Son auténticos desgarrones en el tejido de la realidad. ¿Quieres meter la mano dentro? Pues adelante. Hoy me siento creativo. Amigos míos.
En serio. Tened cuidado con las rasgaduras. ¿Algo más que tratar? Thank you.
Se supone que las rasgaduras del reino contienen algún terrible secreto que ocultó Ivaldi, pero... ¿quién sabe? Los enanos son extraños. Y sí, ya sé que soy un enano. Acordaos de lavaros las manos. ¿Qué lugar es este? Estás ante la entrada del taller de Ivaldi. Una muestra de la genialidad de la ingeniería enana. ¿Por qué huele tan mal? Es asqueroso, ¿verdad? Bueno, es una larga historia, pero... para resumir, Ivaldi provocó a fuerzas que no debía y estáis respirando las consecuencias. ¿Así que Ivaldi creó esta niebla? No, no. Niflheim siempre fue una tierra de niebla. Y de nieve. Nieve sin fin. Y viento. Y hielo. La verdad es que nunca ha sido agradable, pero Ivaldi averiguó cómo utilizar ese poder gélido y construyó maravillas que impresionaron a hombres y dioses. ¡Vaya! Sí, vaya. ¿Y qué pasó entonces? ¿Mm? Después de construir las maravillas. Ah, sí, pues... a Odín no le agradaba la idea de que los enanos construyeran artilugios a la altura de su poder. Así que intervino. Ivaldi se enfureció y respondió. La cosa fue creciendo y, en fin... ahí tienes. Niebla maldita. Por eso es mejor evitar a los dioses. Thank you.
aquí en Niflheim? Oh, tendremos que combatir. ¿Libertad? Sí, ya eres libre. Mis hermanas sufrieron el mismo destino. Sí, pero las salvaremos. Sois muy valientes. Os deseo suerte. Valhalla espera. ¿Los dos? A mí ni me ha visto. Se resisten. Son rivales feroces. Eso te irá bien. La mayoría de los padres solo quieren que sus hijos duerman la noche entera. Cuando quieras.
consiguiéramos salir de esa.
Listo.
La tercera va a ser muy mala. Lo presiento. ¡Un Wolver! ¡Oh!
siento, no puedo. Hermano. Tirasteis las tres lágrimas del reino. ¿Qué se siente? Es como si se me cayeran los dedos. Has hecho un largo viaje, Atreus. Este no era nada fácil. Debes estar orgulloso. Sí. Gracias, padre. ¿Necesitáis una mejora antes de ocuparos de las rasgaduras del reino? No es que apruebe esa acción. Sindri, ¿sabes qué? Cerramos las tres rasgaduras. ¿Qué? ¿Qué? No, nada de eso. ¿De verdad? Imposible. Sí, se hizo eterno, pero las cerramos todas. No me lo creo. Haría falta una fuerza... No exagero. No, supongo que no sois de esos. Bueno, no puedo por menos que daros las gracias. Y Baldi e hijos también os lo agradecerían si estuvieran.